Sabe, sabe, y el que sabe es Guillermo Botero, que ayer pronosticó no solo el tiempo y tal cual se cumplió la máxima, sino también quién iba a ganar, y ganó Croacia. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos. Hola, Sofi, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por acordarte. No, por favor, te digo que me sorprendió porque venís atinado. Te voy a preguntar qué números de la quiniela pensás que podemos ir a jugarle y voy a hacerle eso. Vos sabés que yo pienso lo mismo. No juego números y salen letras en la quiniela. No, nada que ver. Ahí sí que perdí. Decía Luciana Guise que y también lo comentábamos acá, que hoy la mañana está más agradable. Se notan estos graditos de sí, más que están haciendo. Sí, pero hay que tomarlo con cuidado. Digo esto porque... ¿Por qué? Es cierto, se nota un poquito más templado. Pero a pesar de eso, todavía hay lugares en la provincia donde tenemos temperatura bajo cero. Claro. Todavía hay lugares donde tenemos algunas heladas parciales. Estamos hablando de 2, 3 grados bajo cero en algunos sectores, ¿no? Entonces, sí, está un poquito más templado, un par de graditos simplemente, pero el contexto general de la masa de aire frío en general todavía persiste. Allí lo vemos en pantalla, mientras vos estás describiendo el panorama, precisamente vemos el movimiento de la masa de aire frío, precisamente. Sí, se ve todo un desplazamiento. En general la situación no por ahora no ha cambiado nada ni va a cambiar mucho. Tenemos algunas cuestiones para destacar. Esa nubosidad pasa fundamentalmente por la región patagónica, acompañado de vientos que por momentos tienen una mayor o una menor incidencia sobre la zona oeste precisamente. Hoy creo que van a tener un poquito de mayor incidencia esos vientos, generando toda una especie de efecto sonda en todo lo que es la zona sur de la provincia y todo lo que sería la zona oeste de la región patagónica, en donde inclusive existen alertas meteorológicas precisamente por incrementos de viento en todo lo que es la zona de precordillera que les menciono. Así que en la zona sur un efecto sonda podría sentirse. Sí, en la zona sur de la provincia, sí, en la zona de Malargüe concretamente, pueden tener una situación de sonda a lo largo del día de hoy, algo muy suave, tranquilo, bien circunscrito allá. Nosotros acá no, nosotros acá circunstancialmente puede quedar alguna o notarse alguna especie de efecto sonda en altura simplemente, pero nada más que eso. Y después, bueno, el resto del día, como decía, una mañana fría, en donde todavía vamos a ir con algunas heladas parciales, el cielo con cielo ligeramente nublado, predominante, y después, bueno, la posibilidad de que la temperatura sigan como tendiendo a irse un poquito hacia arriba, un gradito más hacia arriba, y esa es la situación para hoy, y me animaría a decirles que para mañana también. Recién, hacia lo que puede ser el fin de semana, podemos tener la posibilidad de algún cambio, de parte de ese aire frío que por ahí que van entrando por la región patagónica, pueden incursionar un poquito más al norte, más hacia lo que es la zona oeste y la zona central, y por ahí a lo mejor, como decía, podemos sentir algún pequeño cambio en las condiciones climáticas, en la masa de aire, y obviamente un cambio asociado con la posibilidad, como decía, de aire frío, con su consecuente descenso de temperatura, ¿no? Claro. Así que, bueno, vamos a tener día todavía lindo, agradable, en el sentido de que nosotros lo vamos a notar acá en lo que es el Gran Mendoza, sobre todo, considerando que vamos a tener algunas heladas parciales en la provincia y después ese efecto sonda en precordillera mencionado, sobre todo que se va a notar más hacia lo que es el sur, ¿no? Bueno, la máxima prevista para el día de hoy 16 grados, 2 grados más que ayer. Ayer llegamos a los 14 grados y la verdad que esta semana sí, en las tardes ha estado sumamente agradable la ciudad. Las tardes son, claro, situaciones de mañana por ahí, ¿no? Algo fría, después temperaturas agradables a lo largo del día, donde sí, la tarde con la continuidad de un cielo con poca nubosidad favorece a que la temperatura ascienda. Y acompañado también, ¿por qué no?, por todo ese efecto sonda que normalmente para esta época por ahí sigue estando en altura y que a veces hasta le agrega un par de graditos adicionales. Hay toda una situación de juego energético
o de temperaturas, digamos, ¿no? Que hacen de que, bueno, insisto también, las mañanas todavía frías con alguna de las parciales y después el resto del día agradable, ¿no? ¿Te parece, Guille, hacemos el panorama para el resto de los días? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos entonces con el pronóstico que para hoy día jueves dice cielo ligeramente nublado y frío con heladas parciales y leve ascenso de temperatura. La mínima 1 grado, la máxima 16 grados. Pronóstico para el día viernes. Cielo ligeramente nublado y frío con heladas parciales y leve ascenso de temperatura. La mínima 3, la máxima 18 grados. Pronóstico para el día sábado. Cielo ligeramente nublado. Viento soplando en precordillera. Algo inestable en cordillera con leve ascenso de temperatura. La mínima 5, la máxima 21 grados. Pronóstico para el día domingo, cielo ligeramente nublado, algo inestable en cordillera con leve descenso de temperatura. La mínima 6, la máxima 15 grados. Hoy el sol sale a las 8:36, se pone a las 18:45 y la luna se encuentra en su fase nueva. Guille, no te lo voy a preguntar hoy, mañana viernes te lo pregunto, así que te dejo otro día para que lo pienses. Final, Mundial, Rusia 2018. No me diga nada, mañana me lo dice, ¿quién gana? Piénselo bueno, bien, medítelo y yo después le pongo los porotos a lo que usted diga porque viene con buena racha, así que y no sé si me daré una vueltita por la quiniela. Bueno, gracias, Sofi, nos vemos. Un saludo grande, un beso, chau, Guille.